Siguiendo con la política de trabajo que nosotros venimos realizando desde el 2016, en colaboración y en coordinación con la directora del Liceo número 4, quiero decirles a ustedes que hasta ahora tenemos inscrito un promedio de 55 personas que van a participar en la Escuela de Seguridad Ciudadana con la finalidad de recibirse de promotores en seguridad. Evidentemente que lo vamos a hacer en dos lugares, Liceo número 4 y en Paso Los Toros, en el Parador Municipal, en el Salón de Actos, donde vamos a seguir proyectándonos hacia el interior de nuestro departamento. Les agradezco enormemente la comparecencia de las instituciones, amigas, que han colaborado y nos siguen colaborando con nosotros. Decirles que cada vez más, a cada año que pasa, vamos afianzando el lazo de amistad y coordinaciones de trabajo que son muy importantes estratégicamente para nuestro departamento. Agradezco a la prensa y invito a la comunidad de Tacuarembó y de Paso Los Toros, que todavía las inscripciones están abiertas y pueden seguir inscribiéndose.